Bienvenidos a este retroactivo un poco especial. Estamos todos repartidos por el mundo. En concreto, tenemos gente en Mallorca, tenemos a Alberto, que se nos ha conectado también desde Barcelona, si no me equivoco. Tenemos a Valencia. Marcelino, que está en estos momentos en Japón. Está en un Starbucks en Akihabara. Y luego estamos Chimi y yo, que también estamos en Japón, pero esta vez estamos en. Interrumpir este podcast mensual que tenemos ha sido utilizar Google Hangouts para reunirnos todos y contaros algo. ¿Qué? Bueno, pues aprovechando la excusa que estamos aquí, un poco nuestra experiencia, ¿no? Intentándola enfocar un poco más en la parte más técnica, videojuegos, etcétera. Que no sé si lo conseguiremos, porque ya estábamos adelantando a los amigos en estos minutos previos que prácticamente estamos pasándonos todo el día comiendo. Pero vamos a hacer un esfuerzo por recordar lo que hemos visto alrededor de los. Una conversación. ¿Sí? ¿Nos oímos? ¿Podemos hablar todos? Activar. Vamos a ver. Creo. Vale. ¿Nos oímos Micrófono todos? activado. Hola, Alberto. Buenas, ¿me oís? Muy bien, perfectamente. David. Saludos desde Alicante. Muy bien. David Caldés. No te oímos. Activa tu micro. Hola, Sí, David. que él lo active. Parece que tienes Creo que que David activar tu tiene micro. A que ver, mientras activarlo él, sí. tanto, Vale, sí, ya Emilio, está. Muy ahora. bien. ¿Qué tal, David? Bien, muy bien, aquí estoy, un ratillo con vosotros. Emilio, Hola, muy buenas. tú sí que Saludos desde estás Palma. desde Menorca. Y casi, casi, casi. Ibiza. Y la de en medio. Vale. Ya luego busco el nombre. Y luego tenemos a Gonzalo. Gonzalo, ¿no? ¿Nos oyes? A ver, dinos alguna cosa para ver si te oímos. ¿No te oímos? Que active el micro. Mira de activar tu micro. De momento no te oímos. También tenemos a Marce. Marce está, como decíamos, en un Starbucks en Akihabara. Igual es un poco complicado que nos hable porque ahí solo hay bastante silencio. Marce, si nos escuchas, haznos así. Si Bien. escuchas, tócate un poco. Y luego tenemos a Chim, que está al otro lado. Ahí El está. control técnico, como siempre. Entonces, bueno, ¿qué os parece si os contamos un poco cómo vemos? Alberto ya está diciendo que sí. Creo que a Alberto le parece buena idea. ¿Aló? Si queréis, os explicamos un poquito cómo hemos llegado hasta aquí, por si alguien quiere copiar el modelo de negocio. Nosotros tenemos una amiga que es japonesa y nos ha cedido su casa durante una temporada para que, bueno, no tengamos que gastarnos un dineral en hoteles y podamos vivir aquí. Aparte, conocer un poquito lo que es la convivencia con una familia japonesa, ¿no? Ahora mismo estamos solos, pero durante la primera semana hemos estado con una familia japonesa y ellos. Esta es una de las vías fáciles, aunque parezca que no, para conseguir un alojamiento en Japón. Es bastante habitual el tener algún amigo previamente en Japón y luego solicitarles a ver si podemos pequeño. Y normalmente son bastante abiertos en ese sentido, siempre y cuando tengan sitio en su casa, claro. Pero es una opción. Así que nosotros hemos recogido los bártulos, nos hemos cogido un portátil y nos hemos venido para acá. Dicen que si te dedicas a internet y tienes una conexión y un ordenador, puedes seguir trabajando en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que venimos a ver si es así como dicen. Ahora, Chim está utilizando mi ordenador. No sé qué querrá hacer. Es un misterio.
Creo que me quiere configurar alguna cosa del audio. Bueno, mientras tanto, y si esto no se corta... ¿Ahora? ¿Bien? ¿Se oye mejor? Peor. Ahora se ve la cámara de Juansa. Ahora se ve la cámara. Antes no. No lo sabía. No, no se te veía. ¿Hola? ¿Bien? ¿Se me ve y se me oye? Se te ve ahí ahora en primer plano. Vale. Yo voy a mutear mi micrófono. Perfecto. Bueno, pues como sabéis, no estamos muy cerca de Akihabara, pero sí que estamos a cerca de unos 40-50 minutos. Y Akihabara, supongo que todos sabéis qué es, pero para los que no lo sepáis, es un barrio que hay en el centro de Tokio, donde prácticamente casi todos los comercios tienen temática de informática, de anime, manga, videojuegos, casi todo es entretenimiento. Y luego por ahí ves alguna tienda de ramen, de sushi y un McDonald's. Pero principalmente eso es todo lo que hay. Y ese es su encanto, ¿no? El que vas a un barrio donde prácticamente puedes ir en cualquier dirección que te encuentras con tiendas continuamente, tiendas de videojuegos. Además, no son como las que conocemos en España, no es que la tienda está en la primera planta, sino que son edificios enteros y normalmente están todas especializadas en algo. Incluso la zona también está especializada. Por ejemplo, si justo al salir de la estación de Akihabara directamente nos metemos en los bajos de la estación, ahí lo que tenemos son lo que fueron en su día las primeras tiendas que hubo en Akihabara, que son casi todas de electrónica, de componentes. Os podéis imaginar más o menos como un mercadillo, donde todos son puestos muy pequeños, el espacio siempre es bastante reducido, y todo el espacio, hasta el último milímetro cuadrado, está aprovechado con una resistencia, con un condensador. Está prácticamente todo lo que queráis conseguir, lo tienen ahí. Luego, si sales de la estación, te encuentras con la calle principal de Akihabara. Esta calle tiene las tiendas más importantes, las más grandes están situadas allí. Sí, me está haciendo alguna cosa con las luces, espero que ahora se me vea mejor. Y en esta calle principal, como decía, estaban un poco las tiendas más grandes, ¿no? Las tiendas más grandes de ordenadores, de manga, de anime, hay incluso galerías donde hay dibujantes que exponen sus obras, etc. También hay eventos, todo este tipo de eventos de idols que son relacionados con música y con manga, muchas veces tienen su espacio en esta calle también. Pero lo más interesante de Akihabara, para nosotros, que nos va un poco más el tema retro, es lo que sucede en las calles que hay detrás de la calle principal, ¿no? Todas esas callejuelas que hay por ahí están plagadas de tiendas pequeñitas donde te puedes encontrar lo que sea, lo que quieras, lo tienen ahí. También es verdad que los precios han cambiado en Akihabara bastante. No sabemos la razón real, pero sí que a partir del año 2000, aquello ha ido subiendo mucho. Cuando quemaron todas las Saturns, cuando las quemaron ahí en la avenida principal. Realmente creo que no es por eso, realmente creo que es por la... Se está volviendo muy famoso Akihabara y todo el mundo viene aquí para encontrar algo muy concreto. Y eso hace que haya tantísima gente que, aunque pongas precio desorbitado, la gente sigue viniendo y sigue comprando, porque sabe que en esa visita van a encontrar lo que buscan. Pero aún así es muy interesante. Y aún así todavía sigue siendo interesante estas calles que como decíamos, ¿no? Rodean a la calle principal. Allí es donde están las principales tiendas retro, que no son muchas, no os penséis que hay tantas. Realmente hay poquitas, pero las que hay son muy buenas y tienen de todo. Y una de las más importantes de todas, no sé si la habréis oído escuchar alguna vez, es esta que se llama Super Potato. ¿La conocéis? Sí. Me suena, son varias plantas. Es un edificio, es pequeñito el edificio, pero sí, tiene varias plantas. En concreto, Super Potato son tres plantas. La primera planta es de consolas, la segunda planta ya hay ordenadores, y en la tercera planta hay máquinas recreativas. Las máquinas recreativas hay que darles de comer aparte aquí, porque en España lo que conocemos como salones recreativos ha ido que hay un poco en decadencia, ¿no? Ya cada vez vemos menos. En Japón, aunque también hay menos, todavía hay. Y en Akihabara incluso todavía se encuentran bastantes.
lo que se podría decir que es el salón recreativo, muy pequeño, pero que es, esa es la función, de la tercera planta del Super Potato, como podéis imaginar, son arcades bastante más antiguos, ¿no? Está el Metal Slug 2, hemos encontrado, había Tetris, había una recreativa del Space Invaders, un poquito todo en esa línea, ¿no? Por supuesto funcionan, por supuesto son de pagar, tienes que ir con una moneda de 100 yenes, la pones y juegas. En este sentido, las máquinas recreativas ahora también han evolucionado en Japón. Ahora van con una especie de tarjeta, nos ha parecido ver que llevan la gente con una tarjetita. Entonces tú en esa tarjeta parece que pones un crédito o algo parecido a un perfil que tienes online. Entonces a medida que tú vas jugando, todos esos resultados que tú vas acumulando en cada partida, aquello parece que se va registrando en algún sitio, en alguna nube, y luego lo puedes compartir con las redes sociales, supongo, y alguna cosa así. Pero es muy interesante. También las máquinas recreativas también han evolucionado muchísimo. Prácticamente las podemos dividir en tres tipos. Están las de las arcade, como las conocemos de toda la vida. Casi todas son ahora de juegos de lucha. Luego tenemos los simuladores. Todo esto de simulador de guitarra, de batería, esto que empezó con Konami. Luego en Europa ya vino más con de la mano de Guitar Hero y todo esto, pero anteriormente fue Konami que sacaba estas recreativas. En Japón siguen estando y siguen evolucionando. Tendríais que ver cómo es ahora la máquina del simulador de batería. Es increíble. Parece una batería de verdad. Ya no es nada de juguete aquello. Y luego también lo que son las máquinas para jugar en red. Esto es bastante interesante porque cuando llegas a uno de estos pasillos te encuentras que todo el pasillo es la misma máquina. Lo que pasa es que la gente está jugando todos en red entre ellos. Si a esto le sumas la cantidad de ruido que hay ahí, con la música a tope, las pantallas para nada son pequeñas. Al final te puedes quedar ahí horas y prácticamente parece que es, no sé, es una cosa que tenéis que verlo. Hemos estado haciendo vídeos y una cosa que queremos hacer es preparar un vídeo así un poco más elaborado con todo esto que estamos viendo por aquí, para Akihabara, para compartirlo con vosotros. Ayer hicimos la segunda mitad de todos los cortes que necesitamos para contaros de qué va todo esto y no ha sido posible terminarlo, pero lo tenemos prácticamente hasta porque la persona que edita los vídeos es un poco vaga y ya está ahí, ya lo haré mañana y todavía no ha acabado. Así que a ver si Chin se quita la pereza de encima y lo termina. Entonces, esto es un poquito lo que se puede ver en Akihabara, ¿no? El ambiente este. Para dar paso a vosotros, pues si tenéis, queréis hacer algún comentario y todo esto, deciros también que en Akihabara también es un sitio donde se juntan un montón de subculturas. O sea, hay una que se llama los Akibake. Los Akibake son unas personas que son muy parecidas a nosotros. O mejor dicho, nosotros seríamos Akibakes si viviésemos en Akihabara. Es gente que prácticamente va todos los días. ¿Cómo? Viene del Akibas para qué. Bueno, pues ellos sí saben para qué. Ellos van directamente a Akihabara prácticamente todos los días. De hecho, su vida parece que está enfocada en Akihabara y comen de todo lo que surge de ahí. Prácticamente todo lo que hacen depende y sucede dentro de Akihabara. Se les llama Akibake, que vendría a ser como una manera de decir... La palabra otaku está un poco mal vista aquí en Japón, pero Akibake podría ser algo un poco más friki, ¿no? Algo un poco más de buen rollo. Eso sería la traducción que podríamos darle a Akibake. Y para no ponerme a hablar yo aquí todo el tiempo, me gustaría que también comentaseis alguna cosa, si tenéis alguna... ¿Habéis oído algo por ahí que podamos a lo mejor conversar juntos? El precio que has comentado antes de las máquinas recreativas, 100 yenes, ¿eso a cuánto equivale en euros? Iba a decir en pesetas, pero en euros. 80 céntimos. 80 céntimos. Bueno, tampoco es descabellado, está bien. Está equivalente a la peseta aproximadamente. Bueno, de momento salimos perdiendo un poco todavía, ¿eh? Pero sí, puedes... 100 yenes, 80 céntimos. Puedes echarte un par de partidas, ¿verdad? No hay mucho problema. Otra cosa curiosa de los recreativos es que en España siempre lo hemos asociado con la gente joven, ¿no? Por supuesto, la mayoría de las personas que acuden a los recreativos en Japón es gente joven, pero también ves adultos y bastante adultos en este tipo de sitios.
con una gabardina larga, a lo mejor. No te creas, es gente bastante normal, lo que pasa es que ya tienen sus años. Yo creo que dentro de 20 años, si voy a Quijabada, también echaré alguna partida. Es normal, me parece que es natural. Y subirás a la última planta del porno. Si queréis os contamos esa otra parte. Bueno, no, antes vamos a contaros otra cosa. Vamos a contaros un problema que tenemos los extranjeros cuando llegamos a Japón. Y yo creo que es extensible a cualquier país. Si vas por un periodo corto, tú llevas más o menos una lista de los sitios que quieres visitar, ¿no? Vamos a ir a ver este sitio, este, cogeremos el avión o volveremos a nuestra casa. Pero si vas a estar bastante más tiempo, llega un momento en el que quieres relacionarte con la gente, quieres hacer algún amigo allí donde estás, porque muchas veces cuando realmente conoces esa cultura es cuando entras en casa de alguien que está viviendo allí. Te dejas de agencias y te dejas de guías turísticas y empiezas a convivir con ellos, ¿no? Entonces nosotros tenemos esas ganas de conocer japoneses y es bastante complicado. No sé si es porque la cultura japonesa es más cerrada o no, pero tampoco hemos encontrado ninguna vía que digas, mira, por aquí podríamos buscarnos algún amigo. Aunque parezca mentira, nuestro primer amigo lo hemos hecho a través de Instagram. Es un japonés que habitualmente sube fotografías de muñequitos, figuritas, de estas que también están muy de moda ahora en Akihabara. Desde hace un tiempo que le seguimos y nos gustan mucho las fotos que hace y tal. Y siempre nos ha dado la sensación de que esta persona debía tener alguna tienda en Akihabara, porque es que era continuamente fotografías de figuritas y figuritas y figuritas en Akihabara. Fotografías de las calles de Akihabara y pensamos, este tío seguramente tiene una tienda aquí. Estaría súper bien poder ir a verla. Así que nos animamos y en una de sus fotos le pusimos un comentario en perfecto japonés diciéndole, ¿qué te parece si quedamos un día para hacer un café? Y nos sorprendió un montón porque este chico nos dijo que sí. Chico, chica, realmente no sabíamos quién era porque nunca se fotografía a sí mismo. Esto también es bastante común en los japoneses. El tema de la intimidad lo tienen bastante protegido. Entonces nos dijo que sí y al final quedamos. Esto fue ayer noche. Estábamos en el Starbucks y le dijimos, ¿te parece bien que nos veamos hoy? Sí, a partir de las 8. Y dijimos, claro, es que tiene una tienda, ¿cómo no va a ver antes? Entonces quedamos en el Gundam Café. Gundam Café es una cafetería ambientada en el anime Gundam, que seguramente todos lo conocéis. Quedamos ahí en la puerta, nos dijo, vendré de negro y llevaré una mochila verde. Nosotros le dijimos, nosotros llevaremos una camiseta de Metal Gear, ¿no? que me he comprado. Realmente podríamos haberle dicho, sí, podríamos haberle dicho, seremos los únicos extranjeros que estaremos en la puerta del café de Gundam, pero bueno. Pues vino una persona, más o menos, debía tener unos 40 años. Hola, ¿qué tal? Me llamo tal, Juansa, Chim. Y enseguida le dijimos, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? No nos conocemos de nada, creo que compartimos algunas aficiones, porque estamos aquí en Akihabara, delante de una cafetería que se llama Gundam. Entonces, no sé, tú mismo, recomiéndanos alguna cosa, ¿no? Nos dijo, vámonos a un Meido Café. ¿Sabéis lo que es un Meido Café? No. Las damiselas estas, ¿verdad? Las chicas. Uh-huh. ¡Ping pong! Bueno, pues un Meido Café es como una cafetería. Cuéntalo tú, Chim, así no estoy yo todo el tiempo hablando. Claro, como no te gusta hablar, pues un Meido Café es básicamente una cafetería, como dice Juansa, donde te sirven sirvientas vestidas de sirvientas. Esa fue su frase de ayer que dije, hay que modificarla. Pero bueno, básicamente es eso. Van disfrazadas con una minifalda, con un delantal y se comportan de manera un poco infantil, ¿no? Como para hacer más caso al cliente que está allí. Eso sí, hay que pagar por todo. Porque te hablen, por lo que vas a comer, por el tiempo que estás allí. Definitivamente un sacadinero. Por el hecho de estar también tienes que pagar. Tienes que consumir, por supuesto, no puedes estar solamente. Entonces, al final, cuando llegas allí, el ambiente es un poco raro, ¿no? Porque es como... No sé, mi apreciación sobre los Meido Cafés está cambiando cada vez que voy a uno, ¿no? Al principio es un poco como irte de putas y pedir un abrazo. Luego te das cuenta que no, que eso va de abrazos. Y al final te das cuenta que es un sitio normal. Creo que ahora estamos llegando a ese nivel, ¿no, Chim? En que nos parece que es algo normal ya. Bueno, sí, excepto que te hagan hacer así, ñan, ñan,
el corazón te hacen hacer unas coreografías que ni fu ni fa. Pero bueno, depende del pollas, las haces. Depende del medio café, te hacen participar más o menos, ¿vale? Es un sitio donde tú vas a tomar algo y a mirar. Y de paso, hay una chica que, por lo general, suele ser guapa y te da un poco de conversación. Y eso, para la gente que acude a estos sitios, pues parece que es algo interesante. Bueno, pues fuimos con este japonés allí, dijo, vamos al medio café al que soy yo habitualmente, nosotros dijimos, vale, fuimos para allá, nos miramos Chim y yo un poco para calcular el presupuesto que teníamos, con una mirada nos dijimos, creemos que tenemos suficiente presupuesto, vamos para allá porque es un sitio caro. Entonces entramos allí y nos sorprendió porque esta vez en el medio café había gente con un portátil en la mesa, solos con portátiles en la mesa. Y era curioso también porque la gente les pedía cargadores a las chicas. Le decían, tengo un iPhone 5, dame un cargador. Y salían las chicas con cajas de cargadores, buscaban un cargador de iPhone 5 y se lo daban al señor. Casi en todas las mesas había un enchufe, la gente se enchufaba y se quedaba, pues no sé cuánto tiempo se quedaba. Entonces, una vez que llegas al medio café, enseguida te atienden estas chicas y te dicen, bueno... Importante que también había wifi gratis. Sí, esto de la wifi gratis también es bastante importante porque aquí en Japón se encuentran muy pocas. Entonces tú pues pides... Es lo contrario de lo que pensábamos todos aquí, que allí llegabas y te encontrabas una wifi a un giga totalmente gratis y abierta. Pues sí. Siento deciros que de momento, y mira que buscamos, solamente hemos encontrado wifis en un solo sitio, en los Starbucks. Ni siquiera en los McDonald's. Perdona que te corrija, hay wifis, pero todas son de compañías telefónicas. Con lo cual, si tú eres cliente de esa compañía, tienes acceso a esa wifi, pero si no, no. Si eres un extranjero que acabas de aterrizar aquí, o te vas a un Starbucks, o lo tiene bastante complicado. Podemos contaros también una historia que tuvo Marce, que quiso ir a una tienda de telefonía aquí en Japón para ver si podía hacerse con una tarjeta 3G. Al principio todo era bastante fácil, desde el modelo, la velocidad, los precios más o menos, no recuerdo si oscilaban a unos 7.000 yenes al mes, por una conexión 3G ilimitada. El problema es que al final del todo, cuando estuvo ya con el dinero en la mano, le dijeron, ¡ah, espera! Eres extranjero y aquí pone la letra pequeña que nos tienes que entregar un papelito, que no nos quedó nada claro de para qué era el papel ese, pero parece que tienes que ser residente o algo similar, o tienes que haber pedido algún tipo de certificado antes de salir de tu país. Algo que no nos quedó muy claro, pero que al final, por culpa de ese papel, aun teniendo el dinero y habiendo hecho todo el proceso como ellos querían, al final Marce no se pudo comprar la tarjeta. Ahora es posible que dentro de una semana tengamos una, pero es porque lo vamos a hacer a través de la persona que vive en esta casa, que claro, lógicamente a través de esta persona es todo mucho más sencillo. Ahora entendemos que no pusierais a tuitear como locos nada más aterrizar en Japón, porque imagino que llegasteis allí y estabais desconectados. Bueno, lo que pasó fue incluso un poco peor. Cuando llegamos aquí, nos habían preparado media sorpresa, que era cogernos a los tres que somos y llevarnos a una casa en la montaña Fuji. Ahí no había ni siquiera cobertura móvil, ni para los japoneses. Os podéis imaginar una semana entera, tres frikis, sin poder tocar nada que tuviese botones. Estábamos un poco desesperados. Nos subíamos por las paredes, vamos. Juanse, con respecto al internet y tal. Juanse, con respecto a internet, más o menos, ¿qué velocidad estamos hablando? Aproximada, allí. Habría que hacer una prueba de velocidad porque creo que no la hemos hecho todavía. Yo lo he intentado hacer algo antes y se me ha cortado la conexión. Creo que no es buen momento para hacerla ahora, pero lo vamos a hacer. Lo que sí que tenemos es una VDSL, creo, que esto significa que es una conexión ADSL pero simétrica. La misma velocidad para subir que para bajar. Uh-huh. Otra razón, a lo mejor, por la que las wifis aquí no son tan importantes, yo creo que es porque prácticamente todos los japoneses que tienen un móvil tienen conexión a internet. Y pensad en vosotros mismos, cuando tenéis 3G en el móvil, muy pocas veces os ponéis a buscar una wifi, a no ser que sea para consumir mucha transferencia de datos, ¿no? Y que vayas a estar quieto en un sitio. Bueno, pues retomando el tema del medio café, al final lo que haces es que una vez que te traen el menú,
te traen un plato y en el plato te suelen hacer un dibujo siempre. Utilizando ketchup o alguna salsa te dibujan algo. Desde un gato, un perro o lo que tú le digas. Ayer este japonés le dijo que pusiese MSX y la chica puso MSX con ketchup en el plato del curry y luego le hizo un par de corazones al lado, que ya la primera vez que veía corazones con las siglas MSX. Y estuvimos hablando con el japonés este, muy interesante. Como os digo, es una persona ya de unos 40 y pico años, pero el tío era bastante abierto. Fijaos incluso hasta qué punto que quedó con extranjeros que no conoce de nada para verse en un café. O sea, realmente es... muchas veces nos pensamos que es una cultura muy cerrada y a veces parece que no lo es tanto, ¿no? No sé yo si yo hubiese hecho esto mismo con gente que viene de otro país estando yo en Mallorca. No sé si hubiese sido tan amable. Es cierto. Esta es la foto. Mira, sí, la foto. ¿La veis? Ah, sí. Haciendo ruido, para que salga haciendo ruido. Venga, si voy a hablar así. Buena caligrafía. Ole. Una buena caligrafía. Bueno, luego al salir del Meido, a la hora de pagar, la chica de la caja vio la camiseta del Metal Gear. Es del Metal Gear Solid, ¿vale? Pero es el Metal Gear en el fondo. Y la chica dijo, anda, una camiseta de Metal Gear. Y yo me quedé alucinado. No sé si es que las entrenan al Almeido para que sepan cosas relacionadas con el tema friki, pero le respondí, dije, creo que tú y mi madre sois las dos únicas personas que conozco que son chicas y saben lo que es el Metal Gear. A mí me gustaría preguntaros, a los que estáis allí, el tema de la cultura del videojuego, ¿realmente tienen una cultura de videojuego más profunda que en Occidente o es similar? Tiene la cultura de pagar. Cultura de pagar. A ver, yo te digo porque aquí en España todavía sigue estando mal vista por parte de la gente mayor sigue estando mal vista el tema del videojuego. Yo creo, por lo poco que he podido ver, que aquí está bastante más integrado la sociedad del videojuego que en España. Por ejemplo, te puedo decir que en el metro es muy difícil ver a alguien que no esté con el teléfono móvil, con un iPad o similar. Con portátiles no, porque es incómodo y normalmente no hay mucho espacio, pero prácticamente todo el mundo cuando sube al metro lo hace con el teléfono encendido en la mano. Y si te fijas de reojo, que esto es una cosa que tenemos muchos españoles, de verte a seguir al lado, prácticamente el 70% de la gente está jugando a videojuegos. Y no son niños, hay de todo. Está jugando a un juego en concreto, este que os voy a enseñar ahora. Si lo veis. A ver. Este juego se llama Puzzle and Dragons. Nos pareció muy curioso porque en el metro muchísima gente juega este juego. Nosotros, es un juego de bolitas, tienes que hacer una serie de recorridos moviendo bolas. No sabíamos el nombre. No hables. Ahora sí se pone la cámara, ¿ves? Ahí. Pues ese. Es un juego que está en completo japonés. En completo japonés. El tema es que veíamos mucha gente jugar a este. Decíamos, ¿cómo se debe llamar? Al fin y al cabo juegan en un iPhone, en un Android. Podríamos probarlo. Y casualmente, ayer, viendo la tele, salió un anuncio en la televisión que era de este juego. Ahí conocimos el nombre. Y Chin, tú para descargarte lo has tenido que hacer alguna cosa, ¿no? Me he tenido que crear una cuenta de Apple Store japonesa. Si no, no se puede. El Apple Store es distinto en función de cada país. Si te haces una cuenta japonesa, entonces puedes acceder a este juego. Entonces, ¿es gratis? Es gratis desde Japón. Sí, si te lo descargas desde Japón es gratis. Fuera hay que pagar 89 céntimos. Yo lo he probado, es un rollo, Chim está viciado ya. En media hora ya está ahí que no se despega de él. De hecho, ahora creo que está jugando y mientras hacemos el podcast. Bueno, sí. ¿Pensáis que aquí en Europa el tema, o en España, el tema de los salones recreativos, si hubieran evolucionado técnicamente como hay en Japón, en cuanto a juego en red y tal, ¿tendría igual de éxito aquí en España? Porque es algo evidente hoy en día jugar en red. Y aquí se ha quedado totalmente desfasado lo de los recreativos. Yo creo
que tal vez la culpa de que esto no sea como tú dices, Emilio, es por lo que dice Alberto. Los juegos sigue siendo algo que es para los niños. Las máquinas recreativas que vemos aquí no son baratas, ¿eh? No tienen pinta de ser baratas. El problema también es que en España no hay la cultura del pago tampoco, ¿no? Si se puede conseguir gratis, se consigue gratis. Y en cambio en Japón ya están habituados a pagar por todo. Entonces pagar 100 yenes por jugar, pues no hay problema. Claro, desde el momento en que las consolas y los ordenadores en casa llegaron al nivel técnico de las recreativas, puedes jugar en casa sin pagar. Efectivamente, lo que ocurría aquí a principios de los 80 o en los 80 era que tú te ibas al recreativo para ver una pasada de videojuego que no ibas a poder ver nunca en tu casa con la máquina que tenías en casa. Entonces tú pagabas porque no había otra manera de jugar ese juego. Y ahora, pues claro, como comentas, si aquí tenemos la facilidad de jugar sin pagar a lo mismo, pues preferimos jugar sin pagar. Sí, pero en Japón sucede, sigues yendo a los recreativos para ver una pasada de máquina que en tu casa no vas a tener. Ya no es por una cuestión técnica, es porque la pantalla es gigante, porque el ambiente no lo puedes, lógicamente, tener igual en tu casa, porque los simuladores de música y esto te dan instrumentos que ya parecen casi casi reales. Esto no lo puedes tener en tu casa. Ya, pero bueno, aquí en España la gente prefiere, en lugar de ir al cine a ver la película en la superpantalla, prefiere estar en casa y verlo en su tele diminuta. Solo por el hecho de no pagar. Sí. Entonces, también las mismas. Otra cosa que creo que hay de diferente con Japón es que en España el salón recreativo sigue siendo algo de paso, ¿no? O sea, tú vas a ver una película, pero como aún queda media hora, echas una partida. En Japón no lo puedo verificar, pero juraría que la gente se levanta pensando que tienen que ir a jugar. O sea, la gente va allí porque va a jugar a esa máquina. Y a lo mejor después de jugar vuelve a coger el metro y se vuelve a su casa. Realmente la sensación es de que la gente se lo toma súper en serio lo que es el videojuego. Es muy difícil. En España, si vas a un salón recreativo, normalmente ves gente que juega bastante mal, ¿no? Nunca sueles ver un gran jugador. En Japón sucede lo contrario. No juegas por vergüenza. Yo en Japón intento no jugar porque me da vergüenza. No sé que no haya nadie, no juego. Porque alrededor mío la gente se está acabando las máquinas. Claro. Pero esa gente que está todo el día, esa gente que está todo el día tendrá que trabajar o hacer algo para pagarse los tallarines. Sí, seguramente hacen algo y no están todo el día, pero en cuanto tienen un poco de tiempo, esa gente, sobre todo estos akibakes que decíamos, ¿no? Sí. Tengo tiempo, entonces lo dejo todo y me voy para allá y voy a jugar. Además, ahí la gente, tampoco te creas que ahora juego a esta y luego a esta y luego a esta. La gente suele ser aquí más de yo juego a este y no juego a otra cosa más que a esto. Entonces se especializan en esa y de esa no la sacas. Tú en España dices, venga, ahora voy a hacer una partida a este. Y si me matan, dices, pues ahora voy a hacer una partida a la otra. O incluso peor, que es lo que hago yo, dices, en esta a lo mejor aguanto 10 minutos. Prefiero esta que esta donde me matarán a los 2 minutos. Allí van con otra mentalidad a jugar. Pues tenía entendido en Japón con lo de los arcades que hay un fenómeno de esto de los shooter apps, que son máquinas de estas de naves y tal, que hay un tipo, no me recuerdo el nombre ahora de cómo son estos juegos, pero son juegos que el enemigo te tira, yo que sé, te llena la pantalla de balas y ves al tío esquivándolas todas, que es una barbaridad y todo eso, y hay un fenómeno allí que se dedica a eso. O sea, un grupo de gente que va a los recreativos y que se dedica a jugar única y exclusivamente, como decías antes, a ese tipo de juegos. Pero ¿tú has tenido oportunidad de verlo eso? Digo, porque eso es una obra de arte. O sea, ver cómo la gente esquiva 100.000 balas en una pantalla, o sea, es que eso tienes que practicar, no sé, una barbaridad. Es posible que no lo hayamos visto, pero la sensación es de que la vemos todos los días. Es que aquí la gente, en comparación con uno mismo, sabe tanto. No estás acostumbrado a ver gente que juega tan bien a las máquinas. Seguramente para ellos son jugadores normales, a lo mejor. Pero tú estás alucinando todo el día, porque es que parece que todo el mundo se estuviese acabando las máquinas aquí, ¿no? Aún no he visto a nadie que diga, mira, yo creo que sé más que este. Jamás en la vida. En España lo piensas todo el tiempo y dices, qué mal lo está haciendo, ¿no? Seguramente yo lo hubiese hecho mejor. Aquí es todo lo contrario. Seguramente lo que tú dices
Está sucediendo, pero a nosotros todavía nos parece que aquello es todavía mucho más grande por comparación, yo creo. Quiero recordar, perdona que te interrumpa, que el fenómeno es Danmaku, me parece que se llama, o algo así. Uh-huh. Que son un tipo de shooters muy concretos, que son dificilísimos, y que la gente lo que aspira es a pasárselo con un crédito únicamente. Pero os puedo asegurar que yo he probado tipo Danmaku en Dreamcast, cosas así, y es que es imposible, es que no puedes pasar ni la mitad de la primera pantalla sin que te maten ni una vez. Es imposible completamente. Y allí gente se lo pasa con un crédito. O sea, te imagínate el nivel de vicio que puede llevar esa gente. Sí, 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 sí. Está sucediendo, esto es así, la verdad que es así. Juanosa, nos pregunta Neko en Twitter que si el tipo este al que conocisteis ayer, si os comunicabais con él en inglés o en japonés. En japonés estuvimos hablando con él. En japonés, para quitar un poco de a todo esto, en japonés realmente poder hablar con alguien y tener una conversación normal es hasta fácil, realmente es sencillo. Escrito ya mucho más complejo, pero poderte comunicar con alguien en japonés, creo que cualquiera de nosotros, 2 meses intensivamente estudiando japonés, da para venir a Japón y hablar con cualquiera, ir a una tienda y comprar lo que sea. Hay un pequeño problema y es que, y creo que esto debe pasar en todos los países, cuando tú te acercas a un japonés y le hablas alguna cosa, enseguida captan que tienes un nivel el que tienes, ¿no? Entonces se adaptan un poco su vocabulario al tuyo. Pero si se emocionan, como pasó ayer cuando empezábamos a hablar de ordenadores, si se emocionan, sacan el japonés más profundo y cuesta seguirles la pista, ¿eh? Aún así estuvimos hablando de muchas cosas. Si queréis os comentamos un poco lo que hablábamos con este japonés. Él nos empezó a decir que, bueno, él era programador, es programador de C++, y hace aplicaciones para dispositivos, para testear dispositivos. Por ejemplo, cuando una empresa saca al mercado un tablet o una pantalla LCD, él, su trabajo, es hacer el software que le va a permitir a la empresa verificar, por ejemplo, que no haya píxeles muertos en ese LCD, hacer el software que le permita verificar que el touchpad de la pantalla táctil funciona perfectamente bien. Ese es su trabajo, ¿no? Dice que aún así todavía... Chulo el trabajo. ¿Perdona? No, que es un trabajo chulo. Él estaba bastante enamorado, bueno, lo explicaba y se le brillaban los ojos cuando nos decía lo que hacía. Ajá. Y luego también le estuvimos preguntando a ver cómo se inició la programación, ¿no? Resulta que a él le compraron un MSX en su día y que empezó a hacer sus primeros pasos con el BASIC, y ahí fue cuando tuvo claro que se quería dedicar a todo esto. Luego dejó el MSX. No fue con un Spectrum al final. No, lo siento, Emilio, pero aquí en Japón el Spectrum se ha oído. Alguien ha oído algo. Lo mismo sucede con el Amstrad y con el Commodore. Aquí hubo muchísimos ordenadores, no solamente el MSX, hubo muchísimos más, pero justamente esos tres no tienen mucha... Estaba el modelo ese extraño que nos enseñó de Sharp, sí, y todos los derivados del PC-88 que salieron. Uh-huh. No sé si lo conocéis aquí. Bueno, pues curiosamente también nos dijo que lo que sospechábamos, Akihabara no es el mejor sitio para venir a comprar material retro. Es todo bastante caro aquí. Entonces, ellos lo que más utilizan, incluso más que eBay, nos decía, es Yahoo. La parte de Yahoo Auctions tiene una aplicación para móvil y prácticamente es lo que suele utilizar todo el mundo para conseguir material retro. Eso está muy bien. Hicimos una primera búsqueda de MSX y MSX Turbo R y salieron un montón de resultados. El único problema es que normalmente es difícil conseguir que un japonés luego lo meta por una caja y lo mande fuera a su país. No sé por qué razón, pero es complicado. Luego también le preguntamos qué posibilidades hay de que alguien desde España que sea programador se pueda ir a trabajar a Japón, y nos dijo que bastantes más de las que parece. Realmente el hecho de programar tiene unas ventajas, y es que tú tienes que saber un lenguaje de programación más que japonés prácticamente. Lógicamente tienes que saber algo de japonés, pero al nivel que tenemos nosotros nos dijo que era más que suficiente, y nos recomienda que el primer paso que cualquier persona tiene que hacer si su idea es venir a Japón a programar algo es desarrollar primero en casa algo.
alguna cosa que refleje sus conocimientos. Más que ir a Japón y decirle, tengo un título universitario, lo que le van a pedir es resultados. Enséñanos una demo de un juego, enséñanos una aplicación que hayas hecho, que con eso nosotros ya nos hacemos una idea de lo que sabes y no sabes. Entonces nos dijo que prácticamente si más o menos te defiendes con el japonés y desarrollas algo en tu casa, es bastante fácil entrar a trabajar en Japón. Nos dijo, bueno, bastante fácil no lo dijo, pero es posible. Nos dijo que hay más posibilidades de entrar a trabajar en una empresa americana que tenga sucursal en Japón que en una 100% japonesa, ¿no? Pero que, claro, una vez que ya tienes un pie dentro, luego ya es más fácil moverse. También le preguntamos cómo funciona el tema de las descargas en Japón. Le preguntamos si conocía, porque nos dijo, no conozco ningún software español, nos dijo. Y le dijimos, bueno, no sé, tal vez conozcas el Emule. Y dijo, no lo conozco. ¿Y esto para qué sirve? Le dijimos, sirve para descargar películas. Y dijo, uff, es que nosotros no descargamos películas. Y le dije, pero ¿de verdad no descargáis películas? O sea, vale, una cosa es lo que todos decimos, pero ¿realmente no descargáis ninguna película? Y su respuesta fue, si respetamos hasta los semáforos, ¿cómo quieres que nos bajemos películas? Así que realmente esta gente no baja nada, lo compra. La diferencia con España es que lo pueden comprar. Y en España nosotros no podemos comprar lo que queremos. ¿Por qué no lo venden? Porque si lo quieres, te vas al Corte Inglés y hay tres cosas. No está la cuarta, que es la que tú quieres. Entonces no te queda otra que descargarla o buscarla fuera de tu país. Aquí está. Es cara, pero está. Si la quieres, la puedes comprar, cosa que nosotros no podemos comprar. Entonces, esa es otra conversación que teníamos con él. Y bueno, ya que yo pues fuimos hablando de todos los ordenadores que tiene, los que no tiene, le preguntamos qué eventos hay por la zona para poder ir a ver. En Akihabara, ahora mismo casi la mitad de Akihabara es ordenador, pero la otra mitad ha dejado de serlo. Le está dando un poco el relevo a lo que es el manga, el anime, los Meido Cafés también que decíamos. Realmente el apogeo... Y las tiendas de figuritas. También. Uh-huh. Podríamos decir que cuando Akihabara era casi 100% ordenadores, era en la década de los 80 y los 90. Ahora ya lo ves, vas por las calles y lo ves, que lo que más hay es tema manga y anime y todo esto. Bueno, yo veo a Gonzalo muy callado. No sé si hay alguna cosa, Gonzalo, que tengas curiosidad por saber de por aquí. Bueno, realmente muchas cosas. ¿Me oís? Sí, claro. Vale. Bueno, realmente muchas cosas, pero sobre todo el nivel de vida de allí. ¿Os cuesta mucho, no sé, comer y todo eso? Pues mira, creo que podríamos vivir perfectamente en Japón con el sueldo que tendríamos en España, si lo pudiéramos mantener, si nuestros clientes no los perdiésemos por el hecho de estar aquí mucho tiempo, porque sí, es barato, puedes comer, hay tanta variedad también que puedes elegir tú mismo si quieres comer de barato, comer en casa. Pensábamos que comer en casa era más caro de lo que es. Realmente sí, puedes ir a supermercados y comprar ingredientes y cocinar en casa, pero es que también puedes seguir comiendo fuera. Nosotros solemos desayunar por 200 yenes, 200 yenes viene a ser como... 1,80€. 1,80€. Pues ahí incluye arroz, incluye sopa, incluye huevo, incluye nori, que es una especie de algas súper buenas. Esos son 200 yenes. Y vas allí, te lo ponen, te lo comes, te levantas y no has de fregar nada. Está bastante bien, además es bastante saludable, ¿no? Arroz blanco y esto. Puedes comer... ¿Qué necesitarías? Me refiero entre alquiler y todo. O sea, si yo aquí cobro 1.000 euros, necesito unos... mínimo 700 entre alquiler y comer para poder vivir. Me parece que el alquiler en Japón va a ser un poco más caro. Me parece sí. Que el inconveniente en Japón es el alojamiento. El transporte también es caro, ¿eh? Para nosotros coger el metro es una fiesta. Intentamos ir andando a todas partes porque el metro es caro. En Japón tú pagas en función del trayecto que recorres, no por el hecho de entrar en el metro, sino que cuantas más estaciones avanzas, aquello te va costando más dinero. Ir a Akihabara nos cuesta... 5 euros. ¿Cuánto? 5 euros. 5 euros aproximadamente. ¡Qué barbaridad! ¿Y en metro? Y volver. No, otros 5. 10 en total. 10 euros ir y volver a Akihabara. Y eso es metro convencional, no es ni tren ni ninguna historia rara. Tren combinado con metro. Ah, vale. Bueno. Y es el más barato, ¿eh? Hay otros métodos de llegar, pero es el más barato.
¿Queréis? Vamos al tema retro. Venga. Sí. Una pregunta antes, Juan. ¿Qué mito es ese de que se habla bien el inglés allí en Japón? ¿Es verdad o es mentira? ¿Es la gente joven únicamente o es que no has tenido oportunidad de tratar a nadie en inglés? Ayer hablábamos en inglés con unos niños que nos encontraron en la estación esperando y se ve que tenían un trabajo en el colegio que era vete a buscar a unos extranjeros, ten una conversación con ellos, sácate una foto y tráenosla a la clase. Qué bueno. Vinieron 4 o 5 niños, nos dijeron 3 palabras en inglés, nos preguntaron qué plato es nuestro plato favorito, qué sitio de Japón nos gusta más, nuestros nombres, fueron incapaces de escribirlos, lo escribimos nosotros, nos sacaron una fotografía y se marcharon todos contentos. En Japón, muy poca gente habla inglés. Hablar quiere decir de hablar. Tal vez por una cuestión de timidez y una cuestión de falta de posibilidades para poder practicar el idioma, pero escrito sí, escrito prácticamente todo el mundo lo entiende, aunque siempre la gente joven, sobre todo, ¿no? más que otras personas. Pero aún así yo creo que el japonés no es un impedimento. Perdona, el inglés, que no hablen inglés, no es un impedimento si te quieres comunicar con ellos. Parece mentira, parece que tienen un sexto sentido para entender lo que tú como extranjero necesitas o quieres pedirles, y siempre van a intentar hacer todo lo que puedan por echarte una mano. Yo recuerdo una vez que quería ir a... La primera vez que vine a Japón, que quería ir a no sé dónde, un sitio, no sabía ni cómo preguntar una dirección, simplemente les enseñé un papelito con la dirección, me miró, hizo así con la cabeza, yo le seguí detrás pensando que me estaba llevando y efectivamente me estaba llevando. Cada 30 segundos se giraba para verificar que yo iba detrás andando y me llevó hasta ese sitio, menos mal que se podía ir andando. Seguramente si hubiese sido más lejos no me hubiese llevado, ¿no? Pero sin entablar ninguna conversación de nada, entendió que yo quería ir a ese sitio y me llevó hasta ese sitio y con una sonrisa se despidió. Me parece que esto es aplicable al 99% de los japoneses. Así que si no te puedes comunicar con ellos, inténtalo escribiéndolo en papel en inglés, porque seguramente lo van a entender. Y si no, aún así, se la van a ingeniar de cualquier manera para echarte una mano. Vale, pues yo la idea era que únicamente entenderían el kanji y tal, y que la letra occidental que no la entendería, no hago por el estilo, pero eso no, por lo que me dicen. Si quieres poner un poquito de tu parte para que te entiendan tu inglés, intenta hablarlo como si fueran katakanas. No lo hables con un inglés perfecto cerrado, de Inglaterra, cerrado. Sino háblalo adaptándolo a sus ¿cómo se dice, Chim? A su fonética. A su fonética. Vale. Cuando me preguntan el nombre, yo no les puedo decir que soy Salvador. Tengo que decirles que soy Sarubadoru. Entonces sí que lo entienden perfectamente. Vale. Bueno, pues... Genial. Sarubadoru. Yendo al tema retro, como decíamos... ya no hay tanto como había, por ejemplo, en el año 2000, que todavía había muchas tiendas de retro, que ibas por la calle y todavía había carteles que ponían MSX en la tercera planta, y ibas y había estanterías y estanterías de juegos. Ahora hay principalmente 3-4 tiendas, no muchas más, de MSX2 solamente. Si eres de Mega Drive, Super Nintendo, Game Boy, todavía hay bastante material y todavía hay a buenos precios. Pero ya en el lado de los ordenadores ya es un poco más difícil de encontrar cosas. Está esta tienda principal que hemos comentado antes, que es el Super Potato, que son 3 plantas. La primera es toda de consolas y juegos, por supuesto, y la segunda ya de ordenadores y juegos también. Es una tienda muy cara, pero está todo, prácticamente lo tienen todo. Lo más caro y lo más preciado lo guardan en vitrinas para que nadie lo toque. Cada vez hay más vitrinas. Esto es no sé qué significa, ¿no? Si cada vez las cosas que antes no eran tan importantes ahora empiezan a serlo, ahora empiezan a tener más valor porque pasan los años o porque hay tantos extranjeros que a lo mejor temen que desaparezcan cosas de la tienda. Pero la verdad es que cada vez hay más vitrinas en el Super Potato. Y luego hay otra tienda, que es un poco el secreto de Akihabara, que está un poco más alejado de Akihabara, que la lleva una señora mayor, o al menos la persona que atiende es una mujer mayor, y ahí tienen también un poco de todo, juegos de MSX, de Saturn, Mega Drive, Nintendo, Super Nintendo, Game Boy, tienen un poco de todo, y ahí sí que los precios están bastante mejor.
Una de las cosas buenas de comprar material retro en Japón... ¿sí me pido una pausa? A ver, quien quiera hablar, que active el micro y lo desactiva al acabar, porque con el ruido la cámara se va cambiando. Gracias. Hay ruidos. Sí. Hay ruidos. Bueno, pues como decía, una de las cosas buenas que tiene comprar retro en Japón es que casi todo te lo encuentras en súper buenas condiciones. A veces yo voy al Cash Converter, ¿no?, que es lo que tenemos más cerca, y cuando compras alguna cosa tienes que fijarte súper bien cómo está, ¿no?, porque a veces tiene algo roto, rayado, partido, le faltan cosas. En Japón puedes ir un poco más tranquilo en ese sentido porque prácticamente todo está súper bien conservado. Incluso si compras un juego, muy probablemente tenga todas las instrucciones, las pegatinas que me regalaban con el juego, los disquets están impecables, funcionan, etcétera. Os enseño un juego que he comprado el otro día en Akihabara. Es este, no sé si lo veis bien, es el Fry, es un juego para MSX2 y Turbo R. Este juego vale 5.000 yenes, esto está comprado en la tienda de esta señora mayor, se llama Friends en inglés, amigos. En su día este juego valía 7.800 yenes, hoy, este juego es del año 90, hoy, 23 años después, vale 5.000 yenes todavía. Seguramente esto se va a dar la vuelta y dentro de otros 10 años ya valdrá más que lo que valía antes. Pero está en muy buenas condiciones y en Japón el material de segunda mano viene con una pegatina como la que veis aquí, donde te indica si le falta algo. Antes de comprarlo, tú sabes por qué vale 5.000 yenes este y por qué al lado hay otro que es el mismo juego y a lo mejor vale 7.000 yenes y es el mismo. Porque aquí te va a decir que tal vez le falta una pegatina que venía cuando lo comprabas. Deja paso a Marce, que quiere hablar. Vale, vamos a dejar paso a Marce, que parece que nos quiere decir alguna cosa. Tú dirás, Marce. ¡Marce! Quiere decir, pero no lo oímos. Ya no se le oye. Justamente ahora no se oye. Bueno, pues seguimos, ¿no? De mientras. Sí, no. No escuchamos a Marce. Es que aquí en España, con el tema de los videojuegos retro, ya sabéis que hay una burbuja que de momento es creciente. Y eso es lo que me da la impresión de que esta burbuja no ha llegado todavía a Japón, ni, vamos, ni falta que hace. Lo que está claro es que... Te han silenciado, no, Juan. Habla, Alberto. No. Le decía a Juanse que me parece que lo han silenciado porque ha intentado hablar y no lo hemos oído. Activa el micro. Vale, ya está. Sí, perdón, Alberto, creo que decías alguna cosa, ¿no? Sí, el tema de la burbuja retro en España, que está ocurriendo, la estamos sufriendo, porque los españoles somos así, quizá eso no se ha visto o no se va a ver en Japón. Sino que simplemente hay una cultura de videojuego antiguo y tiene una oferta y una demanda, pero está un poco más sujeto a, es decir, son un poco más razonables. Que seguramente allí son más fanáticos los turistas buscando retro que los propios japoneses. Sí, os sorprenderíais la cantidad de extranjeros que hay en Akihabara por sus calles. Vale, yo tengo entendido también en Japón, fue un amigo mío hace unos cuantos años, antes del 2008, me dijo que fue, y que había precios súper buenos, que la cosa estaba muy bien y tal, pero que fue el año pasado, y es lo que comentaba Juanse antes, por lo visto aquello ha pegado un cambio importante en lo que se refiere a la cantidad, o sea, al número y al precio. Entonces, posiblemente empiece la cosa a atender a una especulación tal y como está pasando en Europa. Que en Europa el tema este empieza a dar asco ya. De hecho, hay ya un grupo de usuarios de una tienda de MSX que, bueno, que lo cuente Juanse mejor, que lo conoce. Sí, fijaos lo que está pasando en Japón.
que ayer me comentaba un amigo de MSX bastante conocido que había recibido un mail de una tienda de Japón. Y en el mail, no le conocen, pero saben que es un usuario activo de MSX y por eso le han escrito desde Japón, en el mail le preguntan si pueden comprarle material de MSX porque lo necesitan. O sea, imaginaos lo que está pasando, y es que Japón está necesitada de juegos de MSX y las está trayendo desde fuera a Japón. Pero posiblemente sea por lo que comentábamos antes, por los extranjeros, no por los propios japoneses. No creo que ahora los japoneses se hayan puesto de repente a comprar juegos de MSX. No, es probable que sea lo que tú dices, Emilio. Hay tantos extranjeros que van a Akihabara directamente porque saben que ahí van a encontrar, y claro, si hay demanda, pues tiene que haber, ¿no? Al final tiene que haber. También es verdad que el mercado de los videojuegos está mucho más descentralizado ahora. Antes Akihabara era el sitio donde tenías que ir, pero ahora hay prácticamente en cualquier sitio hay tiendas de videojuegos. Pero no solamente videojuegos nuevos, sino incluso retro, puedes encontrar en muchas partes. En Osaka, por ejemplo, tienen su versión de Akihabara, para nada una versión modesta, sino que son también una calle bastante importante con muchas tiendas, y ahí incluso, para según qué cosas, se encuentran más y a mejores precios. O sea que al final, Akihabara está evolucionando, Akihabara está empezando a irse por el camino más del anime, del manga, ahora con los Made of Cafés. Y el tema de los ordenadores, por mucho que nos pese, eso está empezando a reducirse. También es interesante... Sí, Emilio. No. También es interesante el tema del PC, que aunque no hablemos nosotros mucho del PC en nuestro podcast, en las calles que hay también paralelas a la calle principal en Akihabara, suele haber bastantes tiendas de componentes de PC. Además, ahí están un poco dejadas de aquella manera, porque te puedes encontrar cajas por el suelo, una caja, por ejemplo, llena de memorias. Entonces, normalmente pone junk, que es basura, lo titulan así como basura, aunque todavía hay mucha que funciona. Entonces, tú metes la mano ahí dentro, empiezas a sacar memorias, y cuando dices, esta tiene pinta de que podría funcionar, la compras, ¿no? Y tienen precios ridículos. Cajas con procesadores, cajas con fuentes de alimentación, cajas con tarjetas de vídeo, cajas con cables, simplemente hay cables. Tú metes la mano ahí, sacas el cable que crees que te va bien y ya está. Con conectores, adaptadores, etcétera, etcétera. Hemos visto hasta una caja con teclas. Por si te falta alguna tecla, que compras la tecla que te falta. Y cada tecla tiene un precio, ¿no? Entonces, puedes llevar una bolsita de teclas. Esto para, por ejemplo, el tema de los Macs, hay cajas con teclas para MacBook, por ejemplo, ¿no? Que si se te jode una, las cagas, bueno, pues ahí tienes todo eso. Kits para arreglar cosas también. El destornillador que te hace falta para abrir un iPhone, el tornillo que lleva el modelo de no sé qué. Todo eso perfectamente etiquetado en una estantería y tienes ahí todo súper bien catalogado. Lo que comentabas antes de la calidad del material de segunda mano de videojuegos, creo que debe estar también un poco relacionado con el aprecio que se le tiene culturalmente al videojuego desde sus inicios allí, desde los 80. Porque yo creo que mucha gente aquí en Europa o en España que les regalaron el Spectrum o el Amstrad para su comunión, no apreciaban exactamente lo que era aquello y cuántos ordenadores de 8 bits de segunda mano encontramos por ahí llenos de pegatinas de la época que la gente les ha hecho mil guarradas y posiblemente en su origen allí en Japón ya se les cuidaba bien y se les ha seguido cuidando bien hasta ahora, con lo que puedes encontrar cosas de segunda mano en perfecto estado, como comentabas, y que se valora que esté en buen estado. Es verdad. Es curioso cómo sea una sociedad donde se potencia tanto el consumo, pero al mismo tiempo todo se cuida también, ¿no? Siempre te encuentras las cosas en perfecto estado. Pero ya no solamente los ordenadores, es que aún estoy esperando el día que encuentre un coche sucio, un coche con un bollo, un coche con un rayajo. Duran segundos rayados, enseguida los arreglan. Es curiosísimo, vas a un parking y todos están perfectamente aparcados, todos mirando en el mismo sentido.
todo, las bicis todas, solamente cuando llueve o hace viento se cae alguna, si no, está todo perfectamente. En el suelo, si se te cae algo, lo has de recoger, pero no porque lo tienes que recoger, sino porque canta demasiado, que la gente se va a dar cuenta que se te ha caído a ti, eso es imposible que estuviese antes en el suelo. Está todo súper bien cuidado y creo que, claro, al final lo trasladas a todo y también tiene que llegar, por supuesto, a los ordenadores y a los juegos. Fijaos también este CD recopilatorio de música de Falcon, de Liz, también viene con su pegatina, para que en todo momento siempre sepas si dentro, por ejemplo, pues no sé, le faltase el manual o la caja tuviese alguna raya. Todo viene precintado, normalmente nunca los puedes abrir, nunca los puedes sacar, siempre están todos precintados. Esto también va muy bien, sobre todo para el coleccionista, que se asegura de que ha pasado por muchas menos manos, ¿no? El no poderlos sacar de la caja hasta que lo compras. También por eso es importante que tenga la pegatina, porque si no, sería llegar a tu casa que lo abrirías y te llevarías la sorpresa. Entonces siempre con esto es el ADN de lo que hay dentro, con esto sabes si haces una buena compra o no. Este, por ejemplo, me ha costado 3.500 yenes, son dos CDs de música de Falcon. 32 euros. No lo traduzcas a euros, sí. Que me duele. Y encima le falta. Mira, que lo pone ahí. Le falta. Le falta algo. ¿Veis esto de aquí? Le falta algo, una pegatina o algo que venía con el CD. Sí, porque no sabes, no entiendes el kanji y no sabes bien qué es lo que falta, ¿verdad? No. A ver si te lo puedo... Tapestory Itami. Creo que es alguna hoja, creo que le falta. Es que me sorprende que digáis que es fácil el tema del idioma. O sea, me parece que soy bastante hábil. Yo no sé si a mí me costaría más. ¿Hicisteis 2 meses en España? ¿Estuvisteis estudiando 2 meses en España, pero de manera... con un profesor o vosotros de forma libre? Bueno, cada uno... ¿Cómo fue la preparación? Cada uno ha estudiado a su manera. Ahora mismo en Mallorca empiezan a haber escuelas donde te dan un poco clase de japonés. De las letras o algo así. Vale, dice Chin que lo que le falta al CD es el libro con la letra de la canción. Vale, hay algunas que están cantadas y le falta el librito con las letras. En Mallorca cada uno ha aprendido japonés como ha podido, porque aquí no hemos tenido escuela oficial de nada de japonés. En mi caso particular, yo empecé estudiando en un restaurante japonés, que era... Entré a un restaurante y le dije, cuando cerráis, ¿alguien de aquí me puede enseñar japonés? Y una persona dijo, sí. Entonces, cuando cerraba, entraba yo y estaba un par de horitas ahí dentro trabajando, estudiando. Ah, qué interesante. Pero en japonés, en Japón, hay una cosa que a nosotros nos viene muy bien, que es el katakana. El katakana es un abecedario que tienen para traducir fonéticamente lo que son las palabras del extranjero a caracteres japoneses. Entonces, tú la puedes leer y la estás entendiendo porque eso está escrito, que cuando tú lo pronuncias, lo estás pronunciando sin darte cuenta en inglés, por ejemplo. Y entonces, muchas cosas, casi todo lo que viene del extranjero, mucho vocabulario informático, viene en katakana. Entonces, no te hace falta saber japonés, te hace falta saber leer esas letras, porque cuando las pronuncias en voz alta, estás hablando en inglés. Y eso ayuda muchas veces. Por ejemplo, todo lo que son menús en juegos y todo esto suele estar en katakana. Tenemos una ventaja a la gente que nos gusta el retro, y es que había muy poca memoria en el ordenador como para tener todos los ideogramas chinos, todos los kanjis. Entonces muchos juegos antiguos japoneses vienen directamente en katakana o en hiragana y no usan kanjis porque es que no haya memoria para tener los kanjis. Y eso juega a nuestro favor porque no hace falta que sepamos kanjis y podemos leer un poco de japonés. Ahora no, ahora te ponen unos kanjis súper chulos en 3D que no hay, si no sabes japonés no hay Dios que los entienda. No hay quien lo entienda. Pues nada, habrá que ponerse. Claro que sí, vale la pena. Nah. Cuando vengáis podéis montar vuestra propia academia. Uy. Sí, volvemos, que estamos mirando cómo podemos quedarnos por aquí. Vaya, vaya, vaya. No será verdad eso, ¿no?
Nos ha dicho el japonés este que si quieres venir a trabajar a Japón, tienes que ponerte ya a programar para iPhone. Luego, para Android. Y si no, para HTML5. Así que los que estén con el Windows Phone y todas estas cosas, que se olviden. Aquí no hay mercado para eso. Pero para BlackBerry seguro que sí. BlackBerry ya puedes venir ya. Están buscando una persona y no hay nadie en Japón. Oye, hace años, en el tema móviles, leí que Japón era pionera en el uso de móviles con teclado, lo que fueron los BlackBerrys o similar. ¿Hay ahora algo en el tema móvil diferente a Europa o a España o ya nos hemos igualado? Es decir, ¿hay una cuota de iPhone, una cuota de Android o es distinto aquí, allí? Yo lo mido entrando en un vagón, aleatoriamente. Cada vez que entramos en un vagón, miro un montón de cosas, entre otras cosas, que llevan en la mano. Y casi todos son iPhone, casi todo. El resto, Android. No, Sony, NEC, con sus versiones, claro. Pero prácticamente todo es iPhone. Siempre valen. Solo de Android tienen sintonizador de televisión. Impresionante. Sí, la gente también siempre suele barrer para casa. Sí, lo por NEC, por Sony. Has dicho NEC. NEC aquí en Europa apenas se ven móviles. Pues aquí es bastante común. Venden bastantes móviles. Pero son móviles Android. También, que son más antiguos. Pero incluso Toshiba fabrica móviles para el mercado japonés. Su propio mercado. Bueno, ¿se señores, está notando algo por allí? Si os ha dado tiempo de comprobar si hay cierto hype creado por el tema de la supuesta PlayStation 4 o algo, hay publicidad por ahí, la gente, no sé, ¿notáis algo con ese respecto? Aquí no paran de llegar noticias a pequeñas cuentagotas y la gente está aquí que no duerme con el tema ese. Yo pienso que a esto le debe quedar bastante todavía. No me hagas mucho caso, pero yo no he oído nada, ni siquiera ningún comentario de nadie hablando del tema este. Pero no me hagas mucho caso porque, como tampoco estoy muy puesto con este tema, igual es que soy yo que no estoy en los círculos que tendría que estar para enterarme de cómo va el tema de la Play. Ok. Esperaremos noticias. Una cosilla. Tenemos aquí a Gonzalo y a Caldés, que creo que nos podrían poner al tanto también de una cosilla interesante que tenemos por aquí, por Mallorca. Genial. Entonces, bueno, pues como queráis, en este caso que hable Gonzalo, que ha hablado menos, si queréis, y vamos matizando. Bueno, no sé, básicamente pues el evento de Mallorca Game, que se hace el 11 y 12 de mayo. Vale. Ahora mismo acaba de cambiar la ubicación debido a la cantidad de gente que podía venir y se ha tenido que pasar a la Academia Fleming, que está en calle Jesús, y que vamos a disponer de unos 1.500 metros cuadrados, más o menos. 1.500 metros cuadrados en Mallorca, porque al final viene mucha más gente de la que se suponía que tenía que venir. Bueno, de hecho, correcto. David, no sé si puede comentarse algo, pero se ha empezado a apuntar todo el mundo, incluso cosas que no tienen nada que ver ni con los retro, ni con los juegos, ni con nada. No sé si, David, el tema de lo del manga, no sé si se puede decir. Sí, no, comenta un poquito. Únicamente, pues eso, que ha habido como una especie de boom noticiero por aquí, por la isla. Las tiendas de videojuegos están todas ahora como locas por participar porque están viendo que la cosa va en serio, que la gente va a venir y ahora pues están buscando su vuelta. Por suerte. Dejamos paso, Marcel. Espera, que nos cuenten un poquito más cómo es esto de Mallorca. Pero es que si no está el ruido de fondo y va a cortarse. Venga, que cuente Marce, luego seguimos. Vale. Que cuente Marce. Venga, Marce, cuéntanos. ¿Pero qué es esa música? Es la música del Starbucks. ¿Se oye? Sí.
Sí, se te oye. Bien, pero se oye mal. Se te oye, cuenta. Pues nada, bueno, primero decir que en los vagones se ve mucho Android también. Casi a partes iguales. No, cada uno ve lo que quiere. Hay mucho Sony Xperia, mucha marca rara. Hay una marca que se llama Aquos, que aquí se ve mucho de Android. Y yo diría que casi la mitad de los Androids que hay son marca Aquos. Y de España esa marca no se conoce. Esos son Sharp. Y bueno, os quería enseñar las figuritas que venden aquí de manga. Yo se lo he comprado dos esta tarde. A ver si las veis un poco bien. Este es de Heidi. Wow. Mutea tu micro, que si no se corta. La veis. Y una de Doraemon también he comprado. No sé para quién se la quedará. La de Heidi creo que es para mi madre. Doraemon. Y luego sí, compré una que está ahí donde estáis vosotros, la de la guitarra. Y no sé, he estado esta tarde por aquí y me parece que al final el rastro este famoso de Akihabara es el domingo, es mañana, no es hoy. Y bueno. Esta es la figurita que dice Marce, esta es la figurita que se ha comprado. Muy bonita. Le falta la punta de la guitarra. La punta se la pones tú. Me he comprado cianogrilato. No sé si lo que he comprado es cianogrilato o qué, porque está en katakana, pero creo que sí. ¿Qué es eso? ¿Me oye? Sí, sí. ¿El qué? ¿Qué es lo que acabas de comentar? Cianogrilato es un pegamento, el superglue, que vale. El componente es cianuro y demás, que se emplea para pegar plásticos. Ok. Bueno, a ti te está gustando bastante, creo, Japón, ¿verdad? ¿También? Pues sí, lo habéis notado, ¿no? No sé, si quieres aprovechar para preguntar algo, no sé. Os puedo enseñar un poco el Starbucks. Os puedo enseñar a quejabar en tiempo real, si me asomo a la ventana. Si queréis. Eso molaría, eso molaría. Sí. Pues venga. Ahí tenéis aquí Javara, más o menos se ve un poquito. Ahí hay un centro comercial enorme. Algo se ve. Y creo que eso es todo. Yo solo me mareo, Marce. Déjala quieta un rato, que no se ve nada. Pero si seas pequeñito, ¿qué te vas a marear? Es que todo el rato, no es que por la altura, es porque el tablet se mueve. Ya lo sé, ya lo sé. Yo un saludo para mi madre. Mi madre que lo está viendo, por primera vez ve el retroactivo. Así que, hola mamá, si me oyes. Oh. os recomiendo a quien queráis ver cosas de Japón que sigáis a Marce en Twitter porque publica bastante material. Sí, fotos. Sigáis a la cuenta iSkin. Y bueno, ya está. Hasta luego. ¿El mes que viene haremos otro también aquí o cómo va esto? No, porque ya cae. Sí, en mayo habrá, ¿no? ¿Me oís? Sí, sí, sí. ¿Habrá podcast desde Japón en mayo o no? Sí, nos pilla Japón, Marce, no nos queda más remedio que hacerlo desde aquí. Ajá, perfecto, pues ya veremos qué contamos entonces. Muy bien. Te esperamos en casa con la cena hecha. Con la cena hecha. Hombre, tengo ya, hace rato que se ha pasado la hora de cenar. Hostia, verdad. ¿Hoy qué tenéis para cenar? Tenemos para cenar 1,000 yenes. Ah, vale. O sea, que vais a pedir pizza o algo así. No, salimos a la calle, aquí hay que salir. Ya, vale. Una cosa interesante de Japón que no hemos hablado, los karaokes.
Es el único sitio donde puedes ir a un karaoke y cantar la canción de Mazinger, la canción de cualquier anime que se te ocurra, están en los karaokes. Y a diferencia de los karaokes en España, aquí no cantas delante de todo el mundo. Aquí son habitaciones reservadas que tienes para ti y para tus amigos. Entonces al final se te quita un poco la vergüenza porque todo queda entre amigos. Y es muy interesante porque tienes un panel, ahí pones las canciones que quieres ir cantando, tú mismo te las administras, tú mismo te das paso a ti y a tus amigos y terminas cantando un poco lo que a vosotros os gusta, ¿no? Lo que los otros de la mesa de atrás quieren cantar. Es muy interesante también. Y en Akihabara, cómo no, están especializados en karaoke, donde hay todavía más cantidad de música de manga que en los convencionales, que aún así tienen bastante. Súper interesante. Sobre todo para los que no se nos da bien el cantar. No te preocupes, también hay canciones de Julio Iglesias, ¿eh? Si quieres cantar en castellano. Y si he cantado yo, tú puedes. Eso sí que sería buena. Eso sí que sería para grabarlo. Sí que sería interesante veros en un karaoke cantando. Pues tenemos vídeos, ¿eh? Está grabado. Danos tiempo, lo subimos. Bien, me parece muy bien. Me parece muy bien. Bueno. A ver, retomando lo que estábamos comentando antes de Mallorca Game, seguro que hay un montón de gente que nos escucha, pero no sabe muy bien a qué le viene, de dónde le viene el tema este. Mallorca Game es un evento organizado por EDIP aquí en Palma de Mallorca, un evento dedicado a los videojuegos, y en el que participan tanto David Caldés como Gonzalo, montando un área retro. Este evento se va a celebrar los días 11 y 12 de mayo, ¿verdad? Sí, correcto. Ok, quien quiera informarse más lo encontrará todo en la web mallorcagame.es. Y lo que yo quería es que nos contasen David y Gonzalo un poco qué van a montar en esa zona retro y qué invitados va a haber. Bueno, pues os voy comentando, ¿vale? Luego que Gonzalo también participe cuando quiera. Básicamente el evento va a ser algo parecido a lo que fue Retro Mallorca, ¿vale? Va a haber una zona de exposición y varias zonas de juegos unidas a una de charlas. Entonces, charlas, pues habrá gente bastante interesante. No quiero todavía decir nada, ¿vale? A pesar de que está cerca el evento, todavía quiero mantener el secretismo al respecto de los participantes, porque pienso que la gente que vaya se puede llevar una sorpresa, así que genial, vamos a esperar un poco. Básicamente se va a basar en consolas, ¿vale? La zona de exposición. Así como Retro Mallorca tomó quizá un poco más los microordenadores y los procesadores y todo esto, pues aquí vamos a basarnos más en las consolas. Y bueno, las zonas de juegos, habrá zonas más basadas en arcade y otras que serán únicamente en consolas. Y poco más tengo que deciros, habrá mercadillo, habrá participación de muchas cosas. Es que tampoco quiero destripar nada, ¿vale? Porque estamos pendientes todavía de un par de cosas que hay que matizar y cerrar. Y en el strippers, has dicho. Dime. Strippers, has dicho que habrá. Sí, sí, entre otras cosas. Y bueno. Y nada, pues eso, que estaremos pendientes, iremos actualizando la web y quien quiera más información, pues que se conecte a la web y ya está. Creo que hay un miembro de Retro Mallorca que dará una conferencia y que ya está publicado en la web, ¿verdad? Sí, bueno, en este lo caso... Eso igual lo puedes comentar ya. Sí, sí, en este caso no habría problema, que es con Amimán. Pues... una persona... Yo no he visto nada de eso, ¿eh? Solo he visto el post. Pues está puesto, si lo queréis mirar, está de las principales noticias. Nada, pues con Amimán, es una persona que tiene muchas ganas de que participara, porque las dos ponencias que tuve oportunidad de ver en Mallorca me dejaron flipando, así que creo que es un cabeza de cartel. Muchísima gente y que... Marce, el ruido del Starbucks acopla y no se oye nada. Lo he quitado. ¿Se me oye ahora? ¿Se oye ahora? Sí. Pues lo tenía bien puesto. Creía que está... Es que no me confundo con el icono.
Eso, como os iba comentando, que muy contento de la participación de Konami Man, que creo que es un todo un cabeza de cartel, vamos, que creo que puede aquello reventar. Muy bien. Y nada, bueno. ¿Para cuándo estaba previsto? Bueno, el 11 y 12 de mayo de este año. Okay. ¿La entrada es gratuita? Sí, es totalmente gratuita y está dedicado tanto a mayores como pequeños. Allí puede ir la gente con sus hijos, que no habrá ningún problema, no se va a llevar ningún susto. Solo por los strippers que propuso Chim, pero eso será una habitación aparte. No hace falta registrarse ni nada, podemos estar todos tranquilos y presentarnos ese día allí y ya está, ¿no? Claro que sí. Allí estaré y espero, tampoco quiero destripar nada, ¿vale? Pero creo que tenemos un pacto con vosotros, que espero que cumpláis. Si los plazos dan, si no, también lo puedo entender, pero creo que cuando antes de que os fuerais, hablamos de una cosa. Espero que esté la cosa en marcha. ¿Cómo lo ves, Juansa? Yo creo que sí. A mí me falta comprarme el tanga. Haremos el esfuerzo. Y te veremos sin él. Así que nada, no sé, si alguien tiene alguna pregunta o algo, dentro de lo que pueda contaros, os lo diré. Si no, por favor, estad atentos a la web y en la medida que podáis, pues participar, porque a pesar de que estéis lejos y tal, pues no sé, a mí me hubiese encantado que hubiese estado todos, no ha podido ser. Pero que para mí seguir formando parte, o sea, somos Gonzalo y yo, pero aquí estamos todos. A nosotros nos da un montón de pena no poder ir, tener que estar aquí en Japón. ¿Qué tal? Yo quería darte la enhorabuena por el Retroactivo TV, que primero que me gustó mucho y hemos visto también que estás teniendo un montón de visitas, se ve que a la gente le está gustando todo el trabajo que has hecho. Sí, bueno, ya comenté que al fin y al cabo se trata de entretenerse, las visitas y lo demás lo dejamos para otros tipos de canales y demás. Quien quiera verlo será bienvenido. A mí con que vengan mis amigos, entre comillas, o compañeros colaboradores como son Alberto, J. Barros, Pablo Ibiris, vosotros y la gente que siempre nos sigue, para mí eso ya me llena de orgullo y que yo os digo, quien quiera venir será bienvenido, pero mientras vengan ellos, a mí me basta. Además creo que estás abierto a colaboración, ¿no? Si alguien quiere aportar alguna cosita, creo que... Claro, he tenido en cuenta que posiblemente hay gente que no tenga suficiente tiempo para montar un vídeo de 45 minutos o lo que sea y siempre le ha gustado tener la oportunidad de salir en un vídeo, pues que pueda participar, claro que sí. Aquí esto es de todos. YouTube es de todo el mundo y todo el mundo será bienvenido. Cuanto más gente conozcamos, mejor para nosotros. Qué bonito eso, Emilio, David. Vaya, gracias. Está muy bien, está muy bien. Como chimpo en un tango, pero bueno, bueno. Bueno, ¿qué os parece si vamos recogiendo? Si queréis comentar alguna cosa más. Chimos dice del control técnico que ya quedan 5 minutos. Vale. Que nada, que estamos muy contentos de hablar con vosotros otra vez, que os echábamos de menos ya. Y nada, veo que lo estáis pasando bien, no tenemos que sufrir por vosotros y genial. Nos acordamos de vosotros todos los días, estamos preocupadísimos. Sí, seguro. Bueno, os prometemos que terminaremos el vídeo este que hemos empezado a editar para colgarlo en la página de Retro Mallorca, se lo pasaremos a David Caldés también. Vaya hombre, gracias por destriparlo, gracias. No he dicho de qué, bueno. que te vamos a dar un vídeo. Vale. Puedes decir, ponemos un tanga, quién sabe. ¿Qué puede fallar? Eso es, Chim, muy bien. Ya lo has subido. Se ve que el tío ya tiene experiencia, ¿eh? Bueno. Alberto, también gracias a ti por parte de todos, porque también te estás currando un montón de trabajo. Estás haciendo una de las cosas más pesadas. Gracias desde mis partes. También. Hombre, no hay de qué. Uno de los trabajos más complicados para nosotros, el tema de la edición de los vídeos.
Además, en tiempo récord siempre, con lo cual, doblemente agradecidos. Bueno, bueno, no, hombre, para mí encantado. Realmente lo difícil es el trabajo vuestro, ¿no? Lo mío, lo de cortar, pegar, no sé. No me cuesta mucho y vamos, yo estoy encantado de colaborar, ya digo. Y, pues, y supuesto, se toca viendo el vídeo. ¿Cómo lo sabes? Por eso tú sí, intentas no salir nunca, ¿no? Qué grande. Tenemos que repetir esto más veces, ¿no? Para el próximo, creo que seguir hablando de nuestra experiencia en Japón a lo mejor sería un poco repetitivo. Podríamos pensar un tema del que hablar entre y todos. Y si todo va bien, podemos ir un poco lejos con el spot. Tal vez tengamos internet también, móvil, y podremos salir. No tendréis que ver la cocina de fondo o el comedor detrás de Chim. Además, parece que estamos lejos, pero mira, si yo hago así, sale mi mano por la pantalla de Chim. ¿No os creéis que estamos aquí en un piso de 500 metros cuadrados? Pero la magia de la televisión... Exacto. Así que... Podríamos, si quieres, el mes que viene repartir un poco entre lo que es Japón y un poco lo que es el Mallorca Game, que supongo que habrá bastante cobertura de medio para poder sacar vídeos, impresiones y demás, y así las compartimos entre todos. Vale, pásanos un correo con esto para que nos hagamos una idea de cómo podría ser y para que podamos empezar a trabajar. Vale. Pues nada, gracias a los 15 espectadores que nos están viendo. Un abrazo a Antonio y que vamos a quemar las Saturns y bebernos todos los matcha que encontremos. Por aquí, ahora tengo que ir apartando las Saturns, Antonio. Las deja por el medio de la calle y la gente se tropieza. En fin, es un asco. Me pegan patadas. Bueno, el vídeo de Prisma. Emilio, gracias a ti también. Estás muy guapo con ese peinado de Aznar que te has hecho hoy. Además, con bigotito y todo. Estás muy sexy. Seguramente aquí hay muchas japonesas que gustaría tener tu número de teléfono. Qué desastre. Y Gonzalo, que pareces una foto de carnet ahí, tío. Muévete un poco. Ahora. Ahí. Está vivo. Está. Que se está preparando para Thor 2. Bueno, pues nada, pues como mucho nos vemos en un mes. Muy bien. Venga. Nos vamos a sufrir. Venga, hasta luego. Adiós. Adiós.